Cuando la prima Elizabeth estaba preñada de 6 meses, Tata Dios mandó al mismo ángel Gabriel a los pagos de Galilea a una china con virtud, apalabrada para casorio con el José, bisnieto el antepasado de David. Al entrar, Gabriel la saluda. Dios te salve, María, doncella hermosa, por dentro como por fuera. El Padre Eterno te ha escogido para salvar al hombre infiel. Serás madre de Jesús, que brillará como luz la estrella de la mañana. Sorprende a la china el saludo. Extraño era para ella. Abre los ojos como moneda de cobre, sin entender mucho qué le decía. Y el charque continúa con el mensaje. El mismo Espíritu Santo que al venir sobre vos, ansiva a parir al Hijo de Dios. Porque ha venido el hombre tan bagual, le envió el patrón celestial a Jesús nuestro Señor, para atarlo con ese pial al palenque de su amor. A semejante expresión la china con sumisión le responde al Creador. Hágase su voluntad. Y desde aquel santo día tuvo el hombre la esperanza que en la divina balanza siempre el amor ganaría. Alaben al Señor porque Él ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador como lo prometió. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos. Liberación de toda mano aborrecible. Él ha sido misericordioso al recordar su pacto, el pacto que prometió mediante un juramento. Hemos sido rescatados para poder servir a Dios sin temor mientras vivamos. Un rescate del campo enemigo para que podamos adorarlo. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Gabriel, con sable, punta de estrella, espuela y plata, estabacate. Que Dios te salve, María, la más bonita cuñata ahí. La flor está floreciendo, crece la sangre tucunum. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que es ese flor, y se abrirá en Navidad. Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Mamá, parejo, angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí. Sus ojos son dos estrellas, tu voz el canto de Yeruti. Soy la esclava del Señor, que él haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Armando flor de revuelo, César Augusto manda hacer una recontada de tuitos en la región donde se encontraba. La intención solapada era para asegurarse el trono, para ver cuántos varones nacían. No hacer que en el futuro haya uno más grande que él. Así fue que José, viendo que la china estaba a punto de parir, la montó en un burro manso y a la prisa rumbearon para el pago en Belén. Llegaron a la ciudad con los últimos destellos. Para tomar algún desuello, golpearon puertas y hogares, nadie tenía un lugar para ello.
José y María, por las pampas heladas, Cardos y Ortigas. A la huella, cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Y llegó ansí el tiempo sagrado pa' salud de los mortales. El mismito Dios hizo hombre pa' salvar al mal parao. Él vino a curar los males y tuvo que limosnear un lugar. Lo acomodaron en un rancho de paja donde duermen los animales. María, con amor de madre, lo tapó con un poncho de lana y lo cobijó en un catre. En la mitad de la noche cerrada se oía el canto de los cuyuyos, mezclado con chiflidos fuertes. Eran los pastores de ovejas saliendo de la andurriada. De repente, el ángel del Tata Dios se le apareció. Un resplandor como fuego que quemaba los ojos, que los aterró. El ángel le dice: «No se julepen, traigo buenas noticias. Pa' alegría de tuita la gente. Nació en Belén el Salvador. Sí, el Mesías, el Señor». De repente se unió unos ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios quiere».
está lleno de gran bondad. Su amor transformó mi ser, haciéndome su adorador. Y ahora feliz predicando voy, Jesús es el Salvador. Y ahora feliz predicando voy, Jesús. Alaba siempre a su Salvador. Él tiene paz, tiene amor, y alaba siempre a su Salvador. Llamando aún al pecador, está mi amado Señor. Ábrele hoy tu corazón y tendrás gozo, paz y salvación. Ábrele hoy tu corazón y tendrás gozo, paz y salvación. Su amor transformó mi ser, haciéndome su adorador. Y ahora feliz predicando voy, Jesús es el Salvador. Para que el hombre fuera Dios, el mismito Dios hizo hombre. Y para subir con renombre hasta el cielo, nuestro ser bajó al mundo para tener nuestra carne y nuestro nombre. Y por aquel tiempo Dios, viendo al hombre tan bagual, le envió al patrón celestial, a Jesús nuestro Señor, para atarlo con ese pial al palenque de su amor. Y Dios te salve María, le dijo el ángel Gabriel, para salvar al hombre infiel serás madre de Jesús, que brillará como luz en la noche de Israel.
hágase su voluntad, le dijo entonces María. Y desde aquel santo día tuvo el hombre la esperanza que en la divina balanza siempre el amor ganaría. Llegó así el tiempo sagrado en que Dios debía venir. El rey, para saber su influir, mandó a empadronarse a todo. Y así, a Belén de este modo, José y María han de ir. Llegaron a la ciudad con los últimos destellos. Pa' tomar algún resuello golpearon puertas y hogares. Pero en todos los lugares no tenían lugar pa' ello. Y sus hermanos los hombres le negaron los umbrales. Él vino a curar sus males y tuvo como un mendigo que limosnear un abrigo a una cueva de animales. Llegó así el tiempo de Dios pa' salud de los mortales. Como un pimpollo que sale floreció el divino niño y la Virgen con cariño lo envolvió con los pañales. Por los criollos de su cuna, como empezó este relato, por lo digno de su vida y por su muerte a lo macho, en defensa de su patria no le quede duda, hermano, que en aquella noche buena, en un tiempo y en un lugar lejano, al nacer en Nazareno, con él nació el primer gaucho. Y después de que Jesús naciera en el pueblo de Belén, un grupo de sabiondos bien paquetes llegaron a los pagos vociferando: ándese a querencia al mismito rey de los judíos que recién ha nacido, para homenajear al angelito y en llenarlo de regalos y ofrendas de calidad. Cuando el anoticiamiento de su consulta llegó a oídos del rey, le entró una comezón y se le cerró el gaznate del julepe que le dio, y ansía gran parte de la paisanada. No le dio changüí alguno. Viendo de sacar mascada, alborotó el avispero, rejuntó a sabiondos y sacerdote para preguntarle: ¿ande se supone que nace tal Mesía? Y haciéndose el soto, organizó una reunión con los gringos del este y consiguió que desembucharan cuándo aparecería la estrella, la del anuncio del nacimiento del enviado de Dios. Cuando se avispó que le iban a volasear, se llenó de rabia y emperrado, mandó a tocar a deshuello a los gurises menores de 2 años, que vivieran en el pago y por ahí en las lomadas. Al atardecer apareció de vuelta la estrella que habían visto en el cielo del este. Así fue que los guió donde estaba cunado el Jesucito. Así comiqué comienza el contrapunto. A
Aquí llegamos los reyes gauchos a regalarle nuestros versos. Hemos venido de lejos y el caballo no es muy cómodo. Y ni le digo cómo estamos con la calor del desierto. Pero bien valió la pena haber llegado a este evento. Mi caballito el pampero se me retobó en el camino y le di un trago de vino para ver si me aflojaba. Pobre mi caballo querido, no sabía que le gustaba. Ay muchachos, qué problema, la calor y los caballos. Pero lo que no mencionan es la comida y la bebida. Y las tripas hoy me chillan de las ganas de comer una picadita, un trago y un asado bien braseado. Y por fin hemos llegado a la ciudad de Belén. La estrella nos ha guiado a este momento anhelado. Somos los reyes gauchos que traemos adoración, oro, incienso y mirra, y también el corazón. Hemos andado tanto por esta pampa desierta, con la guía de esta estrella, para adorar a este niño que nació patuito nosotros con propósito divino. Por la gracia del Tata Dios y guiado por la estrella, hemos venido a esta peña para honrar al Salvador. Y para mí es un honor poder hacerlo con mis versos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, bendito es este momento. No lo podían creer, estaban en el lugar correcto, en el momento adecuado, como anillo al dedo. Entraron al rancho y veían al niño acurrucado en los brazos de María. Vencido, dueblan su rodilla y lo adoraron. Reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Ropa y miel llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chiquinita de nacer, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después y a medianoche el sol relumbró.
Llenito de regalos rodearon al rey. Oro, incienso y mirra. Se avisparon por un sueño de no anotillar al tal Herodes. Pegaron la vuelta por otro lado para despistar y así se volvieron pa' su pago, sin ser vistos por nadie. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Realmente lo que hemos compartido en esta noche ha sido precioso. Actores de primer nivel, ¿verdad? Qué lindo que es recordar. Seguramente habrán habido cosas muy parecidas a las que en esta noche se trató de demostrar, poniéndonos en el contexto de la época, las limitaciones que habían. Creo que el tema de los viajes habrán sido diferente a los de hoy. Seguramente el cansancio habrá sido parte, pero el eje central de todo era que en esa época nació nada más y nada menos que Jesús, el Salvador. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, el evangelista aquí en la primera parte hace mención de algo que es muy trascendente a nivel mundial. Esta época se habla de Jesús por todos los medios. En estos días, de quien más se va a hablar es de Jesús. El tema no es que se hable de Jesús, el tema es si vos conocés a Jesús. Dice allí el versículo 20 que Dios se aparece a través del ángel y trae un mensaje que no era solamente para José y María, sino que era para todas las generaciones. Y dice, pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo del pecado. Navidad significa el nacimiento de Jesús. Navidad para los cristianos
es recordar el amor de Dios. Navidad para los hijos de Dios significa dar toda la gloria y todo el honor a Dios. Pero Navidad es una muestra clara y poderosa del amor de Dios para con toda la raza humana. De tal manera amó Dios tu vida, mi vida y a todas las generaciones que ha entregado a su único Hijo Jesús para que nazca de una mujer, para que viva en esta vida como todos nosotros, como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero con un propósito divino. La Biblia dice que Jesús vivió con sus padres, que eran carpinteros, por 30 años. Pero cuando llegó el momento en donde Jesús iba a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado, dice la palabra de Dios que Él comenzó su ministerio. Y en menos de 1000 días, Jesús cambió la historia de la humanidad. Marcó un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero ese nacimiento de Jesús tenía un propósito tan trascendente. Por eso dice aquí el ángel a José: no temas tomar a María por mujer, por lo que en ella ha concebido el Espíritu Santo, es el Salvador del mundo. Traducido lo que dice la palabra de Dios, significa que Jesús vino a nacer, comenzó a predicar su ministerio, lo hizo por 3 años, pero cuando Jesús muere, Él rinde su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para cancelar la maldición del pecado. El diablo parecía que había ganado, pero Cristo murió en la cruz. Estuvo en la sepultura por 3 días, pero al tercer día Jesús resucitó. Y no solamente resucitó, sino que vive y vive para siempre. Apláudale a ese Jesús. Vive y vive para siempre. Por eso es Navidad. Navidad significa el amor de Dios encarnado en Cristo para toda la raza humana, sin distinción de estrato social. Pero Navidad también significa redención. Hay una gran oportunidad para el ser humano. Hay una vida que Dios nos regala, donde usted, donde yo, donde vos, donde yo hemos nacido en esta época, en esta era. Otros lo han hecho antes y otros lo harán después. Pero ese tiempo en el cual estamos en este mundo, tenemos el gran privilegio de poder aceptar a Dios, de poder creer en Dios, de poder hacer que Cristo pueda nacer en nuestro corazón. Y cuando le permites a Jesús que nazca en tu corazón, porque ese es el propósito de Navidad. Cristo no vino para hacer un show, Cristo no vino para marcar una generación tan solamente, sino que Cristo vino para rescatar al mundo, al hombre y a la mujer del pecado, de la miseria y del mismo infierno. Por eso Jesús, dice la Biblia, vino y pudo destruir las obras del diablo. Y dijo Él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es por Jesús. Hay sustitutos de por medio, pero nada ni nadie podrá hacer que vos puedas llegar a la presencia de Dios el día que tengas que partir o Cristo venga por segunda vez. Solamente recibiendo a Jesús en tu corazón. Y saben, recibir a Cristo en el corazón es una decisión en donde decimos: te doy gracias, Dios, porque has entregado a tu único Hijo. Te doy gracias porque Jesús un día nació en un establo, pero había un propósito. Ahí estaba mi nombre, ahí estaba tu plan para con mi vida, ahí estaba mi familia, ahí estaban mis hijos. Ahí se estaba abriendo un nuevo tiempo, lo cual a mí me da esperanza, me da vida, me da fuerzas, porque sé que el día que tengo que dejar este mundo, ese Jesús fue a preparar lugar en el mismo cielo, donde vos y yo, si recibís a Cristo en tu corazón, vas a estar. Así que te invito en esta noche, ahí donde estás, que cierres tus ojos. Y quiero decirte algo muy interesante. Dios te ama de una manera
sobrenatural. A lo mejor la historia de tu vida es una vida en donde no has recibido ese amor verdadero. A lo mejor no has tenido la contención necesaria. A lo mejor has pasado momentos muy difíciles o no. El tema es si tienes seguridad de la vida eterna. Si tienes certeza que si tienes que dejar esta tierra, vas a estar con el Señor. Y saben, el mañana nadie lo conoce. Ni usted ni yo sabemos si mañana vamos a estar en este mundo. Pero Dios sí lo sabe. Por eso es bueno entender esto. Yo no conozco el mañana, pero conozco el Dios del mañana. Ahí donde usted está, si nunca entregó su vida a Cristo, y si en esta Navidad usted quiere tener esa hermosa experiencia, siendo un niño, adolescente, joven, o aún a lo mejor abuelos, pero nunca ha abrazado la fe, nunca le ha rendido su corazón al Señor, nunca le pidió perdón por sus pecados, hágalo. Esta será su Navidad. Le quiero ayudar con una oración muy simple, muy sencilla. Si usted quiere en esta noche recibir a Cristo, si vos querés hacerlo, repetí conmigo esta oración. Mientras está toda la iglesia orando, y decí: querido Dios, gracias por permitir que tu Hijo Jesucristo venga a este mundo a nacer como un niño y luego a dar su vida en la cruz. Gracias por amarme tanto. Yo en esta noche te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo, Jesús, como mi Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida y a partir de esta Navidad yo quiero servirte. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración, ahí donde está, levante su manito, bien arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay muchas manos. Deje su mano levantada un ratito allí. Rápidamente, hay algunos hermanos que se van a acercar a usted para tomar su nombre. Queremos orar para ayudarle, bendecirle y hacer que usted pueda no solamente disfrutar esta Navidad, sino que pueda tener a Cristo que nació en su corazón y usted tenga una Navidad diferente. Deje su mano levantada un ratito. Yo bendigo estas manos. Bendigo, Señor, el presente, bendigo el futuro y declaro, Señor, poder de Dios, poder del cielo. Y todo lo que el enemigo robó tiene que devolver. Bendigo cada familia que tomó esta decisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí arriba, si alguien levantó la mano, déjela levantada un ratito. Alguien se va a acercar allí. Póngase de pie en esta hora. Queremos darle gracias a Dios por esta Navidad, una Navidad más. Si bien faltan algunos días, pero tampoco se sabe bien el día que Jesús nació. Eso no tiene su importancia. El secreto está en reconocer que un día Jesús nació, y un día Jesús murió, y un día Jesús resucitó y subió al cielo y vive para siempre. Así que es maravilloso poder entender, comprender lo que significa una Navidad. Mientras están tomando los nombres allí a las personas, yo quiero orar. Si usted me quiere acompañar, Padre, muchas gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que tenemos de poder encontrar a ese Jesús que nació un día en un pesebre como un niño humilde, sencillo. Señor, gracias por esos magos, gracias, Señor, por los pastores, toda esa historia que tu palabra narra, pero que nos hace entender cuán grande ha sido tu amor, cuán grande y maravilloso ha sido tu propósito. Gracias en esta hora por cada una de las vidas que estamos aquí. Gracias, Señor, por lo que te han recibido como Salvador. Bendigo esas vidas, bendigo cada familia, bendigo tu iglesia, bendecimos la Argentina, bendecimos todas las naciones. Y Señor, que en estos días tu nombre en muchos lugares sea puesto bien en alto,
pero sobre todas las cosas que muchos, muchos puedan encontrarte y salir de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, de la miseria a una vida plena. Padre, muchas gracias porque en el nombre de Jesús podemos romper toda maldición. En el nombre de Jesús podemos, Señor, quitar aquellas cosas que han traído tanta miseria en muchos hogares, han destruido tantas familias, pero Señor, cuando tú vienes, gracias porque todo cambia. Te damos toda la gloria, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda a ese Jesús maravilloso. Muchas gracias a los que nos siguen. Muy feliz Navidad para todos.